me quitaba esta. Vale, aquí está, ¿le ves? Al final digo, no. Sí, al lado izquierdo. Yo me he visto. Bueno, la verdad es que no se mejor con el moño. Así y así. Sí, a Maika hay que ponerle un poquito más alta el lazo, porque esto si no le hace como un poco más, el más ancho. Que eso es algo. Azkenean proiektu honen helburua izan Euskal Herriko eta Kolombian arteko harreman batitea dantzak erabiliz edo, eta orduan proiektua izan haiei guk Euskal Herriko dantzaren bat erakustea eta haiek Kolombiako dantzaren bat erakustea. Dantza, zazpi jauzi, polka pink, pitz i John Reigns polka. Zenken euskal dantza dantzezen du, eskerri asko honegatik. Sí, entonces eso es un poco de la euskera que hablan allá en Vitoria. Hoy vamos para compartir con ustedes 7 danzas vascas. Para llevar un poco el proyecto adelante, hemos hecho tanto allí como aquí un vídeo del baile concreto donde hemos participado pues, algunas de las personas del grupo, y luego hemos ido dando pautas y un poco también explicamos lo que era el traje de aquí para que ellos comprendiesen un poco pues, las partes que tiene, etcétera, y ellos hicieron lo mismo con nosotros. Allí pudimos ver las danzas, pudimos ver la música, pudimos ver tantas artes que se mezclan, se entrelazan y que también tienen algunas particularidades que nos hacen distintos, pero que también nos atraen, nos unen. Bueno, nos hemos aprendido los números en euskera del 1 al 3. nos sabemos 7 danzas vascas. Y pues he podido compartir con los chicos toda la dinámica que pude percibir desde el intercambio. Entonces, no solo ha sido como la experiencia que tuve yo, sino que la he podido transmitir con ellos desde temas de diálogo y que pues a ellos les generaba como curiosidad. Bien, acabo de llegar, entonces todavía estoy aprendiendo mucho y viendo multitud de culturas, escuchando mucha música, viendo diferentes cosas de Ibagué. Muy bien, de momento muy enriquecedor. Nik uste dut holan, zailtasun nabarmenenak izan dira guk azkenian euskal dantzetan dantza egiten dugun modua oso puntilletan izaten da dana, eta hau oso lurrean dantzatzen da, lurrarekin kontaktu asko dauka. Me he sentido pues diferente porque yo comparto las dos culturas, mi padre es colombiano y mi madre es vasca, entonces tengo las dos partes en mí, entonces me toca más de cerca y ha sido muy, muy emotivo para mí. Entonces, de la experiencia en el País Vasco, pudimos plasmar en la Titiri Biblioteca esa oportunidad de ver las artes como un espacio para transformar y dignificar la vida de los habitantes que estamos aquí en la Comuna 8 de Ibagué. Aprender danza internacional, poder enseñar danza folclórica o todo mi folclore, ser como ese embajador, siento que es un gran logro. Y pues a nivel del proyecto, creo que poder conseguir con tantas personas tan lindas que pues se convierten en un equipo. Joga, beti da berazgarria beste kulturekin harremanak egitea, eta azkenean polita izan da.
eta pentsatzia behan euskal kulturan inguruko interesa piztu dala eta zelan guk be hartu dugun gogoz, hartu dugu proiektua be, azkenean politxa dalako beste dantza batzuk ikastea eta harreman horiek egitea. Pero está bien. Otra vez, otra.